Muy buenos días, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a dar comienzo al ciclo de charlas Ciencia para Todos. Eh, a nombre del señor Miguel Panchana, director de la carrera de fonodiología, les doy la bienvenida y agradecemos su asistencia a esta actividad informativa. Eh, aspectos importantes. Bueno, mi nombre es Cindia Núñez. Yo los voy a acompañar el día de hoy como moderadora para ir transmitiendo todas las preguntas que ustedes tengan para nuestro expositor. Algunos aspectos técnicos eh, para, para los que no están familiarizados aún con la plataforma. Eh, una vez que termine la actividad o entre medio ahí, el doctor va a ir haciendo algunas preguntas que ustedes pueden responder o que van a poder ir haciendo preguntas. La forma de hacer las preguntas es a través de eh, una ventana que debería aparecerles en su dispositivo en la parte superior que tiene el logo del signo de interrogación. Ahí ustedes escriben su pregunta y al finalizar la actividad yo le voy a ir transmitiendo eh, al doctor Andrés Herrada las interrogantes que hayan ido surgiendo. También va a haber como una actividad participativa por parte de ustedes, y ahí yo les voy a pedir que cuando ustedes respondan la pregunta a las personas que participen, eh, que por favor coloquen su nombre completo para tener el registro eh, de la actividad. Si no, cuando vayan a hacer preguntas, lo pueden hacer de manera anónima o, o con su nombre eh, que ustedes estimen convenientes. Eso en relación a las preguntas y, y sin más preámbulo, eh, le damos la bienvenida al doctor Andrés Herrada Hidalgo, el que será el expositor de la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Eh, vamos a compartir entonces la clase. Eh, bueno, me presento, yo soy Andrés Herrada, voy, voy a estar acompañándolos en, en estas cuatro clases que hemos llamado Ciencia para Todos y como su título indica, lo que pretendemos es simplemente informar a la comunidad respecto a los conocimientos científicos y para que ustedes cuando vean una noticia o lean un, una noticia en Internet eh, puedan entenderlo un poquito más. Es como una pincelada, es como... Piensen ustedes, si ustedes fueran a Estados Unidos, necesitan un poquito de inglés para sobrevivir. Esta es biología para sobrevivir, para entender las cosas que le están explicando. Entonces, la primera clase es, eh, se llama desde qué es un virus hasta cómo funcionan las vacunas. O sea, perdón, ese es el, el título de todo, pero la primera clase es qué es el SARS-CoV-2 y cómo infecta a la célula. Eh, me presento, bueno, yo soy Andrés Herrada, mi background, yo soy bioquímico de la Católica de Valparaíso, soy porteño de corazón, guanderino, uh, y um, después que terminé bioquímica, fui a hacer un doctorado a la Católica de Santiago, en doctorado en ciencias biológicas, después me fui a, a Estados Unidos por cinco años a hacer un perfeccionamiento postdoctoral, y actualmente soy profesor y investigador de la Universidad Autónoma aquí en Talca. Así que he eh, patiperreado harto. Eh, mi línea de investigación, lo que hago aquí en Talca, estoy involucrado en investigaciones sobre enfermedades autoinmunes, cáncer y obesidad, pero eh, esta actividad no, no soy virólogo, pero sí soy inmunólogo. Y aquí en esta foto de hace un par de años atrás, salgo yo con mi señora, ella es Noelia Escobedo, los dos juntos hemos trabajamos acá en Talca investigando, cada uno con sus proyectos separados, pero colaborando y tratando de aportar con un granito de arena a la ciencia nacional y principalmente regional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Eh, fíjense, te, cuatro preguntas que en 30 minutos van a quedar respondidas y espero que ustedes tengan, a, cuando, a una semana o dos semanas después, todavía tengan algún recuerdo de, de esto. Van a saber qué es una célula, qué es un virus, cómo funciona un virus, cómo infecta una célula y cuáles son las características del SARS-CoV-2. Si hay personas en la audiencia que tienen un eh, buen nivel de biología celular, discúlpenme, porque como le digo a mis alumnos, esto es una clase de nivelación. En el fondo da lo mismo. Si usted se acuerda o no de la de biología, los conceptos voy a ir explicándolos como si nadie supiese nada. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una célula? Tenemos que entender qué es una célula antes de entender cómo el virus infecta una célula. Entonces. Si nos ponemos a pensar, nosotros los seres humanos, bueno, todos los seres vivos estamos formados por distintos tipos celulares. Si yo hiciera una pregunta, nómbreme algún tipo celular de su cuerpo, usted probablemente recordaría una célula que se llaman glóbulos rojos o también llamado eritrocito es su nombre real, que transportan oxígeno y que le da la coloración roja a la sangre. También uno podría decir, ah, yo me hice un examen de sangre la otra vez y salían nombres de una célula extraña que en general se denominan glóbulos blancos. Efectivamente, los glóbulos blancos, que son células del sistema inmunológico, que vamos a estar estudiando en la siguiente clase, eh, algún tipo de glóbulos blancos son los macrófagos, por ejemplo, que son células encargadas de digerir microorganismos. Otro tipo celular. A ver, ¿qué otro tipo celular? Las neuronas. Sí, exactamente. Las neuronas de nuestro cerebro son otro tipo celular. Y si les pidiera nombrar otro más, eh, podría nombrar células, por ejemplo, de, involucradas en la reproducción, como son los espermatozoides o los óvulos. Entonces, si ustedes se fijan, estamos formados por células, pero por distintos tipos celulares. Y lo interesante es que se, si usted va a un libro de biología, se le dice que esta es una unidad funcional de nuestro cuerpo. Es decir, si yo saco una célula de su cuerpo y la cultivo, la, la crezco en, en mi laboratorio, esa célula va a vivir. Es como la unidad más mínima de, de vivencia que, que tiene posibilidad de vivir. Si yo ya saco algún organelo, ya no tiene posibilidad de vivir, pero la célula es nuestra unidad funcional porque nos permite ser lo que somos. Usted podría decir, oye, pero espérate, yo cuando estuve en clase de biología hace, no sé, 5 años, 10, 15 o 20 años, a mí me explicaron que la célula era así. Me mostraban células, incluso en mi caso tuve que hacer una. Una, una, una maqueta de una célula. Entonces, ¿es mentira? ¿Es mentira que las células son así? No, lo que pasa es que las células comparten características comunes. Entonces, como comparten características comunes, se, en el colegio o incluso en la universidad se ilustra una célula tipo de esta manera. Pero de verdad no se ven en general de esta manera, sino que se ven más bien así como se muestran en las imágenes de arriba. Ya entendiendo entonces de que las células estamos formadas por distintas células y las células son bien distintas entre sí, Analicemos un poquito más en detalle qué es una célula. Si nos ponemos a pensar en el ser humano, ustedes se darán cuenta de que nosotros estamos, tenemos órganos en nuestro cuerpo, órganos que nos permiten funcionar: cerebro, corazón, estómago, etcétera. Bueno, lo interesante es que la célula también tiene órganos, órganos minúsculos que en el caso de la célula no se llaman órganos, sino que se llama organelos. Y usted me está diciendo, ¿en serio? O sea, ¿que una célula piensa? Bueno, más o menos, el, el organelo núcleo, adentro está contenido una cosa que se llama ADN, o en inglés se llama DNA, es lo mismo, es un sinónimo. Y aquí adentro la célula toma decisiones, como que pensara. ¿Una célula tiene estómago? Sí, pero no se llama estómago, se llama lisosomas y son los estómagos de la célula que degradan todo. Mira qué interesante. También hay unos organelos que producen energía, etc. Entonces, hay que entender que una célula, así como nosotros tenemos órganos, una célula tiene organelos. Pero. Más allá, quiero ir a un punto. Tenemos que llegar a un punto molecular para entender cómo infecta un virus. En otras palabras, centrémonos en la célula, pero ahora veamos los componentes de la célula. Ya no los organelos, los organelos son muy grandes. Es como decir, una casa tiene piezas, tiene comedor. No, quiero ir más al detalle de qué está hecha la casa, de madera, de ladrillo. La pregunta es: ¿de qué está hecha una célula? Y la célula está hecha de cosas que ustedes conocen, de cuatro macromoléculas, moléculas grandes que ustedes son súper famosas. Una macromolécula se llama carbohidrato. Y, o también mal llamada azúcar. Los azúcares son carbohidratos. Otra macromolécula se llama lípido. Y el lípido más famoso, que ustedes probablemente han escuchado en alguna parte, se llama colesterol. El colesterol es un lípido. Eh, ¿Por qué estoy pasando rápido esto? Porque quiero que nos detengamos un poquito más en lo que son las proteínas. Si yo les dijera, eh, ya entiendo que la célula tiene que trabajar, pero ¿quién hace el trabajo? Eh, las proteínas. Las proteínas son las que trabajan en nuestras células. Es como si dijera, bueno, eh, no sé, eh, el presidente y el poder legislativo dirigen el país. Pero, ¿quiénes son los que trabajan? Nosotros, los trabajadores. Las proteínas son los trabajadores de las células, los que realizan las funciones de todas las células. Y por último, hay una macromolécula muy famosa que se llama ácido nucleico, y su mejor representante es el ADN. Y esta macromolécula, yo diría que es la más importante porque es la macromolécula que tiene la información de lo que somos. Si yo les preguntara por qué usted es distinto a la otra persona que está conectada, por qué es más alto, más chico, más gordo, más flaco, más moreno o más con piel clara, la respuesta es porque la información de lo que somos está en el ADN y cada información es distinta en cada una de las personas. Eso lo vamos a dejar claro en la siguiente diapos, pero no se preocupen. Pero ya entender de que los componentes de la célula son cuatro, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, a veces me dicen, oiga profesor, pero todavía no entiendo, no se preocupe. Veamos en este ejemplo si entiende mejor a qué me refiero con estas cosas que forman la célula. Imaginemos ahora la célula como un reino, este reino que se ve aquí abajo. Porque si ustedes pueden ver en este reino podemos encontrar un muro que protege el reino, un castillo adentro y cosas entre medio. Si yo les preguntara, um, no sé si, si hay gente más chica que está conectada, pero ¿quién vive en el castillo? La respuesta es que tiene que venir rápidamente probablemente a su cabeza, el, en el castillo vive el rey. Pero yo les preguntara, ¿y por qué vive el, el, el rey en el castillo? ¿Por qué el rey tiene que estar en el castillo y no está, no sé, en el muro o por aquí afuera? Y la respuesta que hay que dar es porque el rey tiene que estar protegido porque es el rey el que toma las decisiones del reino. Si algo le pasa al rey, se acaba la, el, el reino, ¿me entienden? Por eso el rey está dentro de un castillo súper custodiado, porque el rey es, el, es lo principal del reino, es el que toma las decisiones, el rey o la reina, aquí no hay, si fuese una reina, da lo mismo el ejemplo, pero el, el rey o la reina es la persona que toma las decisiones del reino, por lo tanto tiene que estar protegido. Si eso hacemos una analogía con la célula... El castillo sería el núcleo. El núcleo justamente es una membrana, es como una pared que protege lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Los ácidos nucleicos, pero principalmente el ADN. El ADN es el rey. ¿Por qué? Porque el ADN es el que codifica, que tiene la información para, para que funcione el reino. Y el que toma va tomando las decisiones de qué cosas va a ir eh, eh, produciendo. Entonces, si alguna vez le preguntan qué es el ADN, imaginen solo como un rey dentro de un castillo. ¿Qué más podemos encontrar en este reino? Podemos encontrar, por ejemplo, un soldado que está custodiando la, la, la pared. Podemos encontrar, no sé, un jardinero que está cortando el pasto. Podemos encontrar una señora que fue a comprar para, para hacer el, la comida. Y Cindy, eh, sí, aquí va la primera pregunta para la gente por un, por un libro que se llama Ex, una novela histórica, o sea, una novela, perdón, de biología que escribió una persona, un colega mío. La persona que responde se lleva este libro. ¿Quiénes eran, es en, en una palabra, ¿quiénes eran los encargados de hacer todas las funciones dentro de la célula de estas cuatro macromoléculas, dentro de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico? Entonces, Cindy, sí, si alguien responde, no sé, ¿alguien, ¿alguien escribe? La primera persona que responda correcto. Miren, la forma que vamos a hacer para poder participar es en la parte donde yo les decía que ustedes podían hacer preguntas, escriban su nombre y dan la respuesta a lo que está preguntando el profesor Andrés. Andrés, ¿podrías repetir la pregunta? Claro, profesor? claro. La, la pregunta es, ¿quién es eh, el, el soldado, el carabinero o la persona que fue a comprar comida? ¿Qué representan a, a estas cuatro macromoléculas? ¿A cuál de estas cuatro macromoléculas que nombré en la diapo anterior eh, representan? Entonces, vamos a dar unos minutos. Sí, un minuto, sí, con, sí. Espero que alguien esté escribiendo. Sí, es que lo que pasa es que de repente las personas eh, escuchan diferido por, por breves minutos, dos, tres minutos de desfase. Ah, perfecto. Ah, ya, pero mira, acá, mira, Arlet Arlette, eh, Arlette Laulie ya escribió proteínas. Correcto, Arlette. Por favor, que a Arlet se acaba de ganar un libro, una novela súper entretenida que se llama EXO y que explica mucho de biología celular en un contexto de, de una novela juvenil. Así que, si después le podemos anotar los datos para enviárseles ese libro sí. a Arlet, eh, yo te voy a responder por privado para que me escribas directamente a mi correo. Llegaron más personas que respondieron, pero en segundo lugar, la, la Catherine Cifuentes, Jorge claro, Facundes, claro. Pamela Lizondo, pero yo soy la primera respuesta que llegó. Claro, es solo para hacerlos participar, muchachos. Sin, sí, sin muchas gracias a todos los participantes. Entonces, eh, como decía Arlet, el soldado, el jardinero o la, o la señora que fue a comprar pan, son eh, lo, que son finalmente los que los que trabajan en el reino, son lo que denominaríamos las proteínas, las que hacen el trabajo, los que hacen la pega. Luego, y bueno, y los lípidos que son. Los lípidos son, son los las muros de los castillos, de, el muro externo, el muro interno, eso representa los lípidos en una célula. Entonces, simplemente un muro, muy, muy simple la función de los lípidos. Y por otro lado, ¿y los carbohidratos, profesor? Bueno, los carbohidratos que me costó un poco más darle alguna una analogía acá, serían como los instrumentos que permiten al soldado vigilar, por ejemplo, la espada, al, al, al jardinero cortar el pasto, sería la cortadora de pasto y a la muchacha que fue a comprar sería la canasta. Entonces, los carbohidratos, como que. A, le ayudan a las proteínas a que cumplan su función. Entonces, de nuevo, aquí está lo que estoy mostrando acá, que se ve como súper simple. Es básicamente cómo funciona una célula. Una célula tiene un castillo interno donde está lo más importante de la célula, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN, o a veces lo, lo nombran en inglés como DNA, DNA es lo mismo. Eh, también están las proteínas que hacen el trabajo, están los lípidos que protegen y los carbohidratos que le confieren cosas a las proteínas. Miren, este, miren, lo que voy a preguntar. No va a ser con regalo porque no tengo tanto regalo, pero el ácido nucleico, el ADN es lo más importante que tenemos en la célula porque es la información. Ahí está la información contenida de lo que somos. Si se destruye la información, ya no podríamos saber cómo dirigir la célula. La célula se va a autodestruir. Por lo tanto, el ácido nucleico, el ADN, si, si bien es un rey súper bien cuidado, el rey no puede salir del castillo. El ácido nucleico, el ADN nunca sale del castillo. La pregunta que podría hacerle, no, no es para que respondan con primo, si quieren responder, bacán, pero no es para que respondan con primo, es cómo entonces la información que está en el ADN sale para que, para que formen estas proteínas. ¿Cómo sale la información si el ADN nunca puede salir? Y la respuesta, estoy seguro que los que tuvieron biología en el colegio se pueden acordar, es porque ocupan un mensajero. Hay un mensajero que sale del castillo a llevar el mensaje de: atención, sinteticen o formen más soldados. Y ese mensajero tiene un nombre súper simple. Se llama ARN mensajero. Es otro ácido eh, nucleico distinto al ADN y que, cuya función en nuestra célula es llevar mensajes hacia afuera. Por eso se llama mensajero. Es un mensajero que lleva los mensajes hacia afuera. Entonces ya tenemos un concepto general más o menos de cómo funcionaría una célula. Ahora yo le dije que el ADN es lo que tiene, tiene la información necesaria para que funcionemos, para que nuestra célula funcione. Si yo quisiera ser más preciso en biología diría que el ADN tiene la información para producir las proteínas, para producir los soldados. El ADN dice qué soldado producir y cuándo producirlo, eh, cuántos jardineros necesitamos en un momento o en este momento necesitamos jardineros. Entonces el ADN tiene la información de, de cómo funciona una célula. Es como un libro. Si ustedes se pusieran a pensar una analogía, es un libro. El ADN de hecho tiene palabras que se llaman nucleótidos que, que al leerlos Van diciendo si te esta proteína u otra no. Entonces cuando piensen en el ADN piensen en un libro que tiene la información de un, de, de, está contenida dentro del libro. Y ahora pensemos en distintas personas. ¿Cómo? ¿Por qué las personas somos distintas? Bueno, porque nuestro ADN es distinto. En otras palabras, los libros que codifican para las células de cada persona son distintos. Entonces, a, 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 de, debido a que son distintos, perdón, debido a que son distintos los libros. Eh, la persona se ve distinta. Yo siempre hago el ejemplo con el color de la piel, que es un ejemplo muy simple. ¿Por qué nuestra piel es distinta? Es distinta porque en el ADN eh, está, para, por decirlo muy simple, en, la, en las personas que tienen la piel más oscura, la palabra melanina, que es la proteína que nos da el color más, más las más oscuras, está muy repetida, no, no muy repetida, está muy grande en ese libro. Dice aquí, melanina gigante, y en las personas de piel más clara, melanina se lee más pequeñito. En otras palabras, las personas de piel más oscura tienen, producen más melanina, más de esta proteína, y por eso se ve su piel más oscura. En otras palabras, lo que estoy diciendo, los libros de cada uno de nosotros son distintos entre sí, y por eso nos dan rasgos distintos. Pero, pero, hay una cosa muy interesante, aquí, aquí es súper interesante. Todas nuestras células, de ahora estoy hablando de las células de usted, de la persona que me está escuchando. Todas nuestras células tienen el mismo libro, es decir, tienen la misma información de genética. El ADN de nuestras células es el mismo, ¿me entienden? Es decir, si bien el ADN entre personas es distinto, si miráramos en una persona las células, las distintas células de su cuerpo, veríamos que las células tienen el mismo ADN. Y aquí surge un problema gigantesco, eh, eh, generalmente estoy acostumbrado a decir jóvenes porque son mis estudiantes, pero gente que me escucha. La pregunta, de nuevo, no voy a hacer la, no voy a poner la respuesta, no lo voy a hacer con concurso, pero la pregunta es ¿cómo si tenemos, si todas las la células de nuestro cuerpo tienen la misma información, tienen el mismo libro, por qué se ven distintas? ¿Por qué una célula se ve distinta que la otra? En el fondo, si el ADN es el mismo en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿por qué las células se ven tan distintas entre sí? Y la respuesta, que está explicada muy bien en ese libro EXO que se ganó la, la persona, eh, dice, eh, para, para hacerlo en esta analogía con el libro, es porque cada célula lee ciertos capítulos del libro. Es decir, la célula de los eritrocitos lee el capítulo, no sé, uno, que dice codifique hartas proteínas y harta hemoglobina para transportar eh, eh, oxígeno no sé, la de los macrófagos, lee otro capítulo del libro que le dice eh, sintetice otras proteínas que le dan las características al macrófago de comerse cosas. La neurona dice sintetice, es, lee otro capítulo que dice sintetice otras proteínas para transmitir impulso eléctrico y así sucesivamente. No, en otras palabras, lo interesante de por qué nuestras células son distintas teniendo el mismo libro es porque la célula lee ciertos capítulos para producir ciertas proteínas que, que son las eh, finalmente involucradas en Funcionar. Por ejemplo, si le hacemos de nuevo la analogía con el soldado, nosotros podríamos pensar que los macrófagos sintetizan muchos soldados, es decir, lee el capítulo de los soldados muy bien, mientras que los eritrocitos que no están involucrados en defendernos, aparte de soldados, no, no hay soldados acá, no, no producen soldados, sino que producen jardineros. No sé si se va entendiendo, pero en el fondo lo que estoy tratando de decir es que es una célula, es una unidad funcional de nuestro cuerpo, está compuesto por órganos que se llaman organelos, pero más específicamente está compuesta por cuatro cosas principales. El ADN, que es la información que tiene la información, es el rey, donde está contenida toda la información para que funcione esa célula, las proteínas, que son los que hacen el trabajo, tal como respondió excelentemente la alumna, y también lípidos, que eran estas paredes, muy simples, y los carbohidratos que les conferían ciertas características a cada uno de los soldados. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos algún concepto general de qué es una célula. Ahora vamos a ver, bueno, pero ¿qué es un virus? para entender, para que yo pueda llegar a lo que es el virus de que produce el COVID-19, tenemos que entender primero qué es un virus. Y el virus, si uno busca una definición en un libro, dice es un agente microscópico infeccioso cuya única forma de replicarse es dentro de una célula. Yo siempre leo primero la frase y después la desgloso. Mira, dice agente microscópico, no está diciendo es una célula, es una bacteria. ¿Por qué habla de un agente microsc microscópico infeccioso? Porque el virus tiene una característica súper extraña. Los virus no están vivos ni muertos. Qué? ¿A, por, ¿A qué me refiero? Un virus que está circulando, por ejemplo, en el aire en este momento, si nosotros lo viéramos, sería como que estuviese muerto, no tiene ninguna función. Solo cuando infecta una célula y entra en una célula, como que se activa, como que, so, como que revive, prolifera, destruye la célula y después se libera y vuelve a inactivarse hasta que de nuevo activa una célula. En otras palabras, por eso se habla de agente microscópico infeccioso, no se dice que es algo vivo somos cuidadosos en decir que es algo vivo o muerto porque tiene un comportamiento muy muy peculiar lo otro es un agente inf inf infeccioso pequeñísimo si yo, ustedes fueran a mi laboratorio yo podría tomar no sé le, le saco con, una, con un bisturí una pequeña muestra de o, o no con una le, le, le hago un, una muestra de sangre con una gotita de sangre yo lo muestro en el microscopio y ustedes serían capaces de ver sus células eritrocito glóbulo blanco es decir, en un microscopio normal se ven las células, pero los virus no se ven porque son extremadamente pequeños. En esta ilustración, aquí vemos una célula y fíjese, este, cada una de estas pelotitas rojas es un virus. Es decir, la proporción es, pero es como si el virus fuese fuésemos nosotros y la célula fuese la Tierra, ¿me entienden? La Tierra gigantesca en comparación con nosotros. Bueno, eso es un virus. Los virus son extremadamente pequeños. Entonces son cosas pequeñísimas que están inactivas en su mayor parte, pero cuando entran en una célula se activan y empiezan a, a dejar todos los problemas que nos están causando, en este caso en particular el virus COVID-19. Entonces ya sabemos que un virus es pequeñísimo y, y es infectivo. Lo otro, que es como por lógica, hay distintos tipos de virus. Bueno, ya el coronavirus se ha hecho famoso, que es una familia de virus, pero el coronavirus es distinto que el virus que produce el SIDA, el virus de la gripe o el virus de la varicela, es decir... Existen distintos tipos de virus, pero todos comparten algo más o menos común. ¿Y qué es lo común del virus? Es que es una partícula muy simple que puede tener eh, pared como lípidos. ¿Se acuerdan que los lípidos eran la pared del castillo? Bueno, ellos pueden o no tener esta pared de lípidos, pero lo que sí siempre tiene es unas poquitas proteínas que envuelven su material genético. Como el rey de ellos es el material genético eh, de nosotros, este sería su rey. Pero si yo les digo, el virus es súper simple. Eh, es decir, codifica para poquitas proteínas. Si hacíamos la analogía con nuestras células, que las células nuestras tienen es un libro, porque nosotros tenemos pero miles de distintos tipos de proteínas, los virus codifican, no sé, para cuatro o cinco proteínas. Es decir, su material genético sería como una hoja de papel con algunas instrucciones, porque como es tan simple, codifica unas poquitas proteínas que le sirven para seguir siendo virus. No sé si me entiende, pero los componentes de un virus son súper simples. Tienen unas poquitas proteínas, prácticamente carecen de carbohidratos, pueden o no tener lípidos y tienen su material genético que puede ser ADN o en el caso de otros virus como el coronavirus, su material genético no es ADN como el nuestro, sino que ARN. Tiene contenida su información en un en, en una libreta de ARN en vez de ADN, pero bueno. Lo que estoy tratando de decir es que no es un libro, sino que para el virus es una hoja de papel. Es decir, si nosotros leyéramos la información de un virus, la leeríamos súper rápido. Si, ta, 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 ta. Por eso se, se secuencia tan rápido la secuencia de los virus, porque su información es cortita. No sé si han visto, han escuchado, salieron nuevas variantes del virus. ¿Cómo saben que son nuevas variantes? Bueno, porque como la lectura, como su, su material genético es tan cortito, es fácil de leer. Entonces, lo leo en una tarde o en un par de días, yo puedo tener la información genética del virus. En cambio, de ustedes, como es tan grande, me demoraría un par de semanas en mi laboratorio de, de poder secuenciar toda su información. Porque nosotros somos el libro, el ADN, y el virus, en cambio, es una hojita. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es un virus? Es un agente microscópico capaz de proliferar solo dentro de la célula. O sea, es súper simple y solo prolifera dentro de una célula. Y ahora vamos a ver, bueno, pero ¿cómo hace esto el virus? ¿Cómo el virus infecta una célula? Bueno, veamos. Esto que está acá representa una célula X, una célula cualquiera, con su membrana externa que correspondería a la pared del lípido y aquí está el núcleo que es donde estaría la D. Entonces, un virus general, aquí no estoy hablando de ningún virus en específico, y aquí está súper grande, solo para hacer la ilustración, no está en proporción, debería ser mucho más pequeño. Un virus lo que hace es interaccionar con una proteína de la célula que está por fuera. Cualquier proteína de las células. Recuerden que las proteínas son los que hacen el trabajo. En este caso sería un soldado. Imagínense que hay un soldado aquí, que es una proteína, que está vigilando la célula. Y de repente llega un virus. El virus... Lo que hace es se, se, se hace pasar, dice hola a través de esta proteína que tiene en su superficie y el soldado dice hola, se confunde, no entiende que es un virus y dice sí, 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 adelante. Y de esa manera el virus entra en una célula, es decir, interaccionando con una proteína por fuera. Esto estoy hablando en general, después vamos a hablar un poquito más específico qué proteínas son, pero el virus ingresa a la célula. ¿Y qué hace una vez dentro de la célula? Ahí el virus como que se activa y lo que hace es liberar su material genético, este material genético. En general, esto estoy hablando de una generalidad, si hay alguien que sabe más de biología va a decir no, en ciertos casos particulares no ocurre eso y está en lo correcto, pero en general este material genético eh, que tiene la información, este es como esta hojita donde tiene la información para codificar, para sintetizar, para, re, para producir las proteínas del virus, viaja dentro del núcleo y se inserta en nuestro material genético, en nuestro ADN y al insertarse es como... En la película, me recordó la película Señor de los Anillos, este sería el ADN, y se inserta el, 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 el material genético viral y le empieza a decir codifica mis proteínas. Entonces, como empieza a decir, codifica mis proteínas, el sistema dice, manda un mensajero que dice codificar proteínas del virus. Y eh, codifica las proteínas y el virus empieza a, pro, a producir, empezamos a producir más virus, esta célula empieza a producir muchos virus. ¿Qué pasa? Que después de haber producido mucho, mucho, mucho virus, ¡pum! La célula estalla o se destruye y los virus salen de esta célula y ahora están capacitados para ir a infectar otras células. Si ustedes se fijan, es como una reacción en cadena. Ahora cada uno de estos virus va a infectar a otra célula y las otras células van a producir virus y así sucesivamente y de esa manera el virus va reproduciéndose de una manera casi logarítmica a nuestras, eh, hacia la otra célula produciendo la enfermedad que usted quiera pensar, no solamente el COVID-19, sino el mismo sistema ocurre para el virus, del, para el, el VIH que produce la enfermedad SIDA, para el virus de la gripe que produce la gripe, eh, el ébola, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me voy a detener un poquito, porque muchos de los libros, o sea, los libros, no son tantos libros, la verdad, pero los libros que voy a regalar son en parte auspiciados por esto que se llama Centro de Comunicación de las Ciencias. Por favor, si los pueden buscar en, en Internet. Eh, ellos producen libros, podcasts, videojuegos, son súper entretenidos para divulgación científica a nivel de la sociedad. Y ellos tienen un libro, produjeron un libro el año pasado que se llama Virus, un mundo microscopio, un libro ilustrado, que ustedes pueden descargar de manera gratis, gratuita en estos repositorios, pueden entrar al Centro de Comunicación de las Ciencias y ahí ustedes buscarlo, y de una manera muy, muy entretenida y didáctica, explica lo que es un virus, y de esa manera usted podría, si usted quiere, profundizar en lo que es un virus. Ya. Entonces visiten por favor Centro de Comunicación de la Ciencia eh, y ahí van a encontrar podcasts. A mí me hicieron mi primer podcast, nunca había hecho un podcast y fue súper entretenido. Eh, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza un virus para infectar una célula? Bueno, un virus infecta una célula eh, eh, a través de con interacción con una proteína, con este soldado inserta su material genético con nuestro material genético, es como, imagínense, dentro de un libro de nuestro libro de, las, de la vida de este ADN que tiene mil páginas o diez mil páginas, el virus mete una paginita y nosotros entre leer diez mil páginas y leer diez mil un página, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, al insertarse nosotros empezamos a producir, a mandar mensajeros que dicen, produzcan estas proteínas virales y el virus empieza a, a reproducirse hasta que pasa lo que tiene que pasar. Ahora, si ustedes se fijan en, en estos Voy súper bien en tiempo, estoy controlando. En estos 20 minutos ustedes ya tienen una idea de lo que es una célula, ¿sabes? como este castillo, tienen una idea de lo que es un virus y ya tienen una idea más o menos de cómo infecta un virus. Recién ahora voy a empezar a hablar un poco del virus que nos, que nos invita a esta charla, que es el virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2, que lo vemos acá, es un virus de, cuya información genética está en forma de ARN. Se dice es un virus de RNA, lo van a escuchar eh, quizás en, en, en términos científicos, pero lo que está diciendo en el fondo es que la paginita que, que donde dice sintetícenme es de ARN en vez de nosotros que éramos ADN. Si ustedes después quieren, yo les puedo explicar por qué es ADN nosotros y por qué ARN, pero no va al caso y no tengo tanto tiempo. Se le llama de la familia de los coronavirus porque algún científico eh, muy, eh, muy, no sé, con mucha imaginación imaginó esto como una corona solar. La corona solar son como esto, esto aura que irradia del sol. Entonces dijo, mira, es como un aura. Por lo tanto, va a ser, vamos a llamar a estos virus coronavirus. Entonces pertenece a la familia de los coronavirus que pertenezca a una familia. Si usted tiene una familia, yo tengo una familia, tengo un esposo y dos hijos, quiere decir que hay más miembros de la familia. Efectivamente, el SARS-CoV-2 es uno de los miembros de la familia de los coronavirus. Hay otros coronavirus que también han causado eh, enfermedades. El MERS-CoV, que son enfermedades que en el 2002 aparecieron, pero que no fueron tan, tan como una epidemia como la que está causando este virus. Pero yo se los presento, este es nuestro enemigo actual. Es, una, es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Su información está contenida en forma de ARN. Y este ARN, es que es una página, codifica, ¿saben para cuántas proteínas? En vez de las miles que producimos nosotros, para cuatro. Una proteína que se llama Spike, una proteína que, que está en la envoltura, que se llama, que le dicen E, una proteína de membrana, y una proteína de la nucleocápside. Es decir,. Con esas cuatro proteínas nos está dejando la media en barra. Y ustedes, estoy seguro que han escuchado la proteína Spike, en las noticias lo han dado. De hecho, eh, como se me olvidó decirles, pero la, la gracia de esta clase es que ustedes, cuando vean una noticia, la entiendan un poco más, porque nosotros los científicos nos quejamos de las fake news, pero después, cuando salen, no sé, los expertos a hablar de, en, en las en la tele. No, no, no no hacen esta introducción. Entonces, esta es una introducción para que ustedes cuando aparezca la siguiente noticia, ustedes puedan entender un poco más y vamos a hablar un poquito más de Spike en un momento más. Pero en el fondo, recuerden, es un virus muy simple. Esta paginita está hecha de ARN y codifica, codifica para, cuántos, para cuatro proteínas. Ahora voy a hacer la segunda pregunta. Eh, no, no sé cómo hacer la respuesta, pero voy a, voy a redactar la pregunta de esta manera. Sabemos que nuestra célula, perdón. Sabemos que nuestra célula, eh, perdón, que nuestro cuerpo está formado por muchos tipos celulares, y eso era porque cada tipo celular le, leía cierta parte de nuestro ADN que, para que codificara ciertas proteínas. Eh, ¿Usted cree que el virus SARS-CoV-2 infecta a todas nuestras células? ¿O no? No, no, no. Me quedo muy simple la pregunta. Esa no va con premio. Solo piensen en su cabeza. Ustedes piensan que el virus SARS-CoV-2 infecta todas las células de nuestro cuerpo o no. Entonces, ustedes tienen que estar pensando, bueno, si digo sí, son 50%, si digo no, 50%, pero la gracia, cuando le digo a mi alumno, es que piensen, piensen lo que vimos anteriormente, cómo un virus entraba a una célula y la gracia era con este soldado. ¿Se acuerdan que había un soldado en la puerta que decía, hoy oh, sí, pase el virus? Bueno, estoy tratando de hacer aquí la analogía de que este era el castillo, las proteínas son los que hacen la pega. Imagínense que hay un soldado aquí afuera, custodiando. Ese soldado. Es una proteína que se llama AC2, que es una terminología de proteína convertidora de, de agiotensina 2. Es un nombre que le dan los científicos para hacerla complicada, para que la biología, para no poner tan buenas notas en biología cuando uno hace clase, entonces uno le pone nombres complicados. Pero imagínense que hay una proteína que se llama AC2. Esta proteína, que se llama AC2, está en la superficie de las células, es como si fuese, estuviese en el castillo. Y esta proteína AC2 llega el virus sars cov 2 lo que se ha visto es que la proteína Spike, que es esta proteína que ahora está súper famosa, que recuerda que el virus tiene proteínas, también solo cuatro, esta proteína Spike, lo que se ha visto es que interacciona con AC2, con esta proteína que se llama AC2. ¿Y qué hace AC2 cuando interacciona con Spike? Yo voy a hablar como le digo a mis alumnos, le digo, buena, buena, ¿cómo estamos? Pase, pase, adelante. En otras palabras, AC2 se confunde. Piensa que esta proteína Spike es como de alguna cosa que tiene que llegar y la deja pasar dentro del reino, dentro del castillo. Un espía, un asesino, acaba de entrar dentro del castillo porque hace dos se lo permitió. Ahora sí, con esa información que le acabo de dar, quiero que me responda alguien en, en una frase, yo creo que en cuatro líneas: ¿qué células van a ser infectadas por el virus SARS-CoV-2? No quiero que me describan va, va a ser infectada las células del ganglio, las células del, de, del corazón. No, no. Quiero que, con esto que acaba de mostrar, que estoy mostrando acá, quiero que me digan, bueno, con lo que acaba de decir el profesor, ¿qué células entonces van a ser infectadas por el virus SARS-CoV-2? ¿Todas o solo algunas? Por favor, eh, Cindy, te, te dejo el pase para ver si alguien. Esta pregunta está más difícil. Sí, si... Espera. Sí. Ah, ya, perdón. Solo para decir, el que responde esto se lleva un precioso libro que se llama, estoy buscando el libro, se llama Astronomía Ilustrada. Es un precioso libro que, de astronomía para, para niños y jóvenes que, que, que creó el Centro de Comunicación de las Ciencias. Entonces, mi pregunta es, ¿qué células van a ser infectadas por el virus cov 2? No quiero que me respondan, van a ser la célula esta, 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 sino la respuesta tiene que ver con lo que acabo de mostrar en esta diapo que estoy mostrándole. Te voy a leer tres respuestas. Ya. Yeah. No dice infecta solo a las que tienen un receptor específico. Esa es sí, una respuesta. Ya, yeah. si esa fuese la respuesta, la persona que responde eso tiene una idea, pero no sería la respuesta correcta porque no responde qué receptor específico. Siguiente. Ya. Yeah. Oscar dice glóbulos. No, no, Oscar, porque no estoy preguntando qué célula en específico infecta, sino tiene que tener, tiene relación con ¿Qué proteínas expresa? Eh, la tercera pregunta, a ver si la tercera pregunta es la. Aquí, correcta. No, aquí empezaron a aparecer más respuestas. Agustina, todas. No, no son todas. ¿Por qué? Porque todas las células, las células son distintas entre sí y leen ciertos capítulos del libro. Es decir, ciertas células tienen ciertas proteínas y otras células tienen otras proteínas. Siguiente. Mira, acá alguien mandó, pero anónimo, las células que tengan presente la proteína AC2. Esa persona anónima, por favor, que se desanonimice, <laughs> porque esa es la respuesta correcta. Solo las células que tienen la expresa la proteína SARS-CoV-2, es decir, que tiene el soldado que se confunde y deja pasar al virus, van a ser infectadas. ¿Me entiende? En otras palabras, el virus SARS-CoV-2 no infecta todas las células, sino que solo infecta las células que expresen la proteína que se llama AC2. Que se confunde y deja pasar el virus. ¿Y qué proteína, qué célula expresa? Perdón, antes de, de terminar, ¿qué células expresa? Por ejemplo, el cerebro del tracto respiratorio, corazón, riñón, intestino, entre otros tejidos. Por ejemplo, el cerebro no lo expresa. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 no va a infectar las células cerebrales en las neuronas, porque la neurona no lee en el capítulo que dice pues, sintetizar proteína AC2. No sé si se entendió la idea. Pero esa persona anónima, por favor, si es que sí, quiere ganarse la, el libro. Sí, la voy a contactar, le puedo responder por privado y que ahí la persona me dé el nombre y coordinamos eh, para lo del premio. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Pero recuerden, ¿por qué estoy diciendo esto? Recuerden que cada una de nuestras células son distintas y lee distintos capítulos del, del libro del ADN que dice sintetiza estas proteínas o sintetiza estas otras proteínas. Por lo tanto, si el virus entra por la proteína AC2 a través de esta proteína que se llama spike del virus. Eh, solo las células que expresan esa proteína AC2 van a ser las que se infecten por el virus. Entonces han salido varios estudios que muestran, están tratando de mostrar eh, si, qué células expresan AC2, bueno, eso ya está más o menos claro, pero ahora se está buscando como una persona que se infecta con el virus eh, podría tratar, empezar a sanarse, o sea, como un tratamiento contra el virus, si es que buscaran células, eh, pero, eh, sustancias o drogas o fármacos que bloqueen a AC2. Si yo bloqueo a AC2 y le tapo la vista, no va a poder dejar pasar el virus, esa es la lógica. Por lo tanto, eh, drogas o, dro o fármacos que se bloqueen a la proteína AC2, eh, se, ahora se están tratando de desarrollar como tratamiento contra la, el, la infección por eh, virus sars cov 2 No sé si se entiende la idea, pero si ustedes se fijan, acabo de decir algo súper científico, y ustedes ya tienen las herramientas para entender lo que en 20 minutos atrás ustedes tienen dicho, ah, voy a cortar porque no le entiendo nada al profesor. Pero ahora ya entienden. Espero. Entonces, imagínense. Acabamos de decir, solo las células que expresan la proteína AC2 dejan pasar al virus y el virus que expresa esta proteína spike. Entonces, ¿y qué hace una vez dentro el virus? Bueno, este virus se comporta de una forma bien extraña. No es como lo que les mostré anteriormente de manera general. Sigue cumpliendo las cosas generales de la infección por el virus, pero hace cosas bien particulares. Lo primero es que una vez dentro de la célula, el virus se abre y libera su material genético. Y el material genético del virus, ¿se acuerdan qué era? Era el ARN. Si yo les preguntara, sorry, ya no me quedan más libros, pero si yo les preguntara a mis alumnos que me están escuchando, eh, el, el ARN en nuestras células, ¿cuál era la función que yo mostré del ARN en de nuestras células? Por favor, si ustedes se acordaran, yo sé que ha sido harta información para la gente que no, no tiene bana, base en biología, pero recuerden que el ARN lo que yo mostré es que era un ARN mensajero, es el que dice sinteticen proteínas, porque el ADN, que es la, donde está nuestra base, no puede salir del castillo. Por lo tanto, si ustedes se fijan... El virus, cuando libera su ARN, este ARN funciona inmediatamente como mensajero y empieza a, a decir: sintetiza mis proteínas y sintetiza las proteínas del virus, estas cuatro tipos de proteínas, Spike, M, E, etcétera, que son proteínas para eh, formar nuevos virus. Y estas proteínas lo que hacen a la vez es formar, se llama un complejo de replicación, lo que hacen estas proteínas es empezar, empezar perdón, a sintetizar más ARN. Es decir, estamos sintetizando las proteínas del virus y además estas mismas proteínas del virus sintetizan más ARN, porque recuerdais que el virus es el ARN, que es el, el, la información genética, la tienen contenida en esta molécula de ARN y las otras proteínas. Por lo tanto, no, este virus ya no necesita insertarse dentro del, del núcleo su información genética, con que el ARN eh, inmediatamente funcione como mensajero y sintetice las proteínas, estas proteínas empiezan a sintetizar más ARN y luego ARN más proteínas virales forman nuevos virus y estos nuevos virus salen de la célula y van a infectar otras células. Se fijan, pero el principio es el mismo más o menos. Virus infecta células que expresan hace 2 adentro libera su ARN que funciona como mensajero y dice, sintetiza mis proteínas, sintetiza sus proteínas, estas proteínas dicen, sinteticemos más ARN, sí, y van, a más ARN, ARN más proteína, nuevos virus, nuevos virus se diseminan dejando la embarrada en nuestro cuerpo. Ahora bien, bueno, y cómo, cómo es el contagio por el virus? Bueno, este virus yo les dije, ¿se acuerdan que les dije que cuando está afuera está como inactivo, como si estuviera muerto, pero solo se activa cuando entra, en, entra dentro de una célula? Bueno, si tenemos una persona que está infectada con el virus, el virus eh, se empieza a producir eh, en las zonas eh, superiores de la, del tracto respiratorio y cua, cada vez que la persona exhala, habla, tose o estornuda, libera el virus. Entonces, ¿usted me está diciendo que cuando una persona habla, libera virus? Sí, señor. Y cuando estornuda, también. ¿Quién.? Eh, ¿Dónde llega más lejos el virus? ¿Cuando la persona estornuda o tose o cuando la persona habla? La respuesta, obviamente, espero que todos estén de acuerdo, es cuando tose o estornuda, porque cuando uno dice, ah, chu manda, pero súper lejos la, la saliva o las partículas virales que están suspendidas en ella. Por lo tanto, cuando la persona habla o estornuda, se liberan estos virus y estos virus, fíjense que ya se sabe que ingresan por la nariz o la boca al tracto respiratorio. Eh, o también si la persona infectada, no sé, está hablando, le cae saliva y virus a la mano, y después nosotros lo saludamos con la mano, eh, nos pasa el virus a nosotros, ese virus nos va a infectar, no, 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 no nos va a infectar, ¿saben? salvo que después con esa mano nos toquemos la nariz y ahí el virus hace wop y entra de nuevo. Porque el virus no es capaz de atravesar la piel, pero sí entra por el tracto respiratorio. O lo otro, esta persona tosió, cayó, no sé, en el celular en el que teníamos justo apoyado. Después nosotros tomamos ese celular, lo ponemos, estamos hablando por teléfono, cliqueamos porque estamos mandando un mensaje y después nos rascamos la nariz. De esa manera entra el virus. ¿Me entienden? Entonces está súper claro cómo entra el virus. Y si yo les preguntara, bueno, si el virus se transmite y entra por la nariz y la boca, ¿de qué manera podemos prevenir la entrada del virus? Súper simple, con una mascarilla. Una mascarilla que impide la entrada del virus, el virus ya no va a poder entrar nunca más a nuestro cuerpo, porque no entra ni por la piel ni por la oreja, solo por la boca y la nariz. Pero la mascarilla tiene que estar bien puesta, si usted ve una persona que tiene la mascarilla así, lo que está en el fondo es como yo siempre digo, es como que usted se va de su casa y le pone seguro a su puerta, le pone llave, candado, pero deja la ventana abierta. El virus igual entra, porque entra por la nariz o por la boca. Entonces tiene que estar bien cubierto. ¿Qué más? Porque otra si la persona cuando estornuda o habla eh, libera partículas virales. Bueno, demos unos pasos un poquito hacia atrás y mantengamos la distancia social. Aquí se recomienda un metro. De cada país eh, es bien distinto, porque hay estudios que muestran que dos metros es más efectivo. Incluso hay países que recomiendan tres metros. Yo digo, mientras más lejos, mejor. Mientras más lejos, porque cuando una persona habla o. O, o respira, vota virus, pero cerquita porque no está tirando, pero si una persona estornuda puede votar muy lejos. Entonces, mientras más distancia mantengamos, mejor. Y por último, si hay contacto, si el virus cae y toca el celular o nuestras manos, lavado de manos. Si nosotros lavamos las manos, como el virus es de ARN, una de las cosas que tiene malo el ARN es que el ARN es súper complicado de trabajar. De hecho, yo le digo a mis alumnos, cuando nosotros trabajamos con ARN, hay que tener súper cuidado porque el ARN se destruye solo. Es como una hoja de papiro. En vez de papeles de papiro, tú la mirabas y se rompía. Por eso el papel, el papiro se reemplazó por papel. El, el ARN se destruye solo. Entonces uno se lava las manos, se pone un poco de jabón y el virus ¡guau! se destruye, como que desaparece, así como ¡pah! Imagínense, como que explotara. Entonces, bueno, estas son medidas súper obvias y que estamos súper acostumbrados a escucharlas. Pero ahora. Yo me he encontrado con la siguiente, que es la, ya son las últimas diapos, así que no se preocupen. ¿Por qué tenerle respeto al SARS-CoV-2? Uno dice, oye, pucha, hay cosas más peligrosas que el virus. De todas maneras que hay cosas más peligrosas que el virus. Pero yo les voy a explicar por qué hay que tenerle respeto. Y para eso voy a, encontrar, voy a explicar dos conceptos. Un concepto se llama letalidad. Letalidad se refiere a cuántos individuos que se enferman o sufren una condición mueren. Por ejemplo, letalidad. La letalidad por caída de helicóptero es súper alta. Es decir... Si ustedes va en un helicóptero y el helicóptero se cae, lo más probable es que se muera, ¿no es cierto? En cambio, la letalidad de un accidente de tránsito en un auto es menor, porque no toda la gente que choca se muere, ¿me van entendiendo? Es cierto que en la carretera uno se puede morir, pero si uno va, no sé, andando y te chocan en la calle y uno va a una velocidad prudente, no te muere, es decir, la letalidad. Por choque en autos son mucho menor que la letalidad por choque en avión o en helicóptero o en submarino. Si tú vas en un submarino y se hunde el submarino y vas debajo del mar te mueres. Es decir, ese accidente tiene una alta letalidad. Pero por otra parte hay otra cosa que se llama mortalidad. La mortalidad se refiere a cuántas personas mueren de eso del total de la población. Entonces yo les dije, no, no sé, los accidentes de helicóptero son super letales. Una persona, bueno, Kobe Bryant, que era un, un basquetbolista, se murió en un accidente de helicóptero. Pero ¿cuánta gente muere de accidentes de helicóptero en el año? De hecho, ¿cuánta gente de nosotros? Yo nunca he andado en un helicóptero. Entonces, si bien la letalidad de los accidentes de helicóptero es alta, porque la gente que sufre un daño una, probablemente se va a morir si el helicóptero se cae, pero la mortalidad es muy baja. Del total de la población, la gente que muere de helicóptero, no sé, serán día al año del, de los 7 mil millones que somos. ¿Me va entendiendo? Entonces, y ahora mi, déjeme explicarle el virus SARS-CoV-2. ¿Qué piensan ustedes que el virus SARS-CoV-2 tiene? ¿Alta letalidad? ¿Alta mortalidad? baja letalidad alta mortalidad etcétera vayan haciendo las combinaciones que ustedes quieran y le explico el virus SARS-CoV-2 tiene baja letalidad pero alta mortalidad a ver qué está hablando el profesor lo que estamos diciendo baja letalidad significa que de 100 personas que se enfermen aproximadamente una va a morir eso quiere decir ay de acá el virus no es muy letal efectivamente no es muy letal pero las otras 99 personas el virus es contagiosa las otras 99 personas van a ir y van a empezar a contaminar a otras personas. Y si ustedes se ponen a pensar, si de cada 100 personas una muere, de cada 1.000 personas, ¿cuántas mueren? 10. Y de cada 10.000, 100. Y de cada 100.000, uh, 1.000. Y de cada 1.000.000, 10.000. Y recuerden que soy biologo, biólogo, no, no matemático, así que hasta ahí llega mi matemática. Pero si van entendiendo, en otras palabras, a pesar de su baja letalidad, este virus ha sido extremadamente mortal. En un año ha matado a dos millones de personas. ¿Por qué? Porque si bien no es muy letal, es decir, si usted se enferma, usted probablemente no se muera o tiene un 1% de chance de morir, sí va a infectar a otros. Y por lo tanto, mientras más personas se infecten, más gente va a morir. Por eso la gente, los médicos están tan preocupados de, estas, de estos pics. Porque si bien si hay un pic se sabe que va a morir más gente, no porque el virus se vuelva más letal, sino porque al, al contaminar más gente, más gente por, por, por matemática, más gente va a morir. No sé si me van entendiendo. Por ejemplo, pensemos en otro caso, el virus del ébola, que es otro virus. Esto, esto lo, lo, lo saqué yo de una discusión que tuvimos por Facebook. Yo me doy cuenta que educar por Facebook, si hay una persona que está, es antivacuna o, o, o se asesora por internet, es súper difícil contradecirla y no, tampoco no, no es mi interés contradecirlo, pero el pero término científico, el ébola, que es un virus que apareció en África, es sumamente letal. Tiene una tasa de letalidad del 90%. Es decir, nueve de cada diez personas se va a morir del virus de ébola. Pero eso, por otro lado, al morir la persona, el virus deja de propagarse. Y como deja de propagarse, ya no puede infectar a más personas. Si ustedes piensan en este virus SARS CoV-2, el COVID, hay un montón de gente que es asintomática, es decir, contagia, pero no tiene síntomas. Entonces, por pues esa manera se distribuye de mejor manera a las personas. En cambio, este virus es tan letal que todos saben que tiene ébola. Oye, él tiene ébola, ah, se va a morir. Mantengámonos alejados. ¿Y qué ha hecho eso? Que en dos años, el ébola, que es altamente letal, como el accidente de helicóptero, ha matado solamente 5.000 personas en los últimos dos años. Entonces, si bien es bien letal, no es muy mortal. No mucha gente muere de ébola. Nosotros tenemos más posibilidad de morir. De, de, de COVID que de, de, que de ébola. ¿Por qué? Pero ¿cómo si el virus ébola es más letal? Sí, es más letal, pero es menos infectivo, por lo tanto es menos mortal. No sé si me entendieron estos conceptos, pero la letalidad y mortalidad lo van a escuchar muchas veces. De repente, incluso en la tele dicen, oye, este virus es letal o este virus es mortal. Y esas dos cosas son súper distintas. Letalidad, ¿cuánta gente se muere cuando tiene esa cosa? Y mortalidad, ¿cuánta gente del total de la población se muere de eso? Y el virus SARS-CoV-2 es letal, perdón, tiene baja letalidad, es decir, no mucha gente se muere, no, no es muy, no muy asesino, pero alta mortalidad porque es muy infectivo y por lo tanto mientras más se infecte, más gente se va a morir. Y tiene otra cosa que es muy interesante este virus es muy contagioso y es capaz de mutar rápidamente. Las mutaciones, vamos a ver, que tiene mucho que ver con la, eh, con la evolución, lo vamos a ver en la tercera clase. No voy a entrar en detalles por ahora qué es la mutación y por qué este virus muta rápidamente, pero en dos clases más, este, me siguen acompañando por favor y, y distribuyen esto a, su, a sus conocidos, van a entender qué es una mutación y por qué es tan complicado en, en este caso el virus. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las características del virus SARS-CoV-2? Primero, su información es un virus de ARN, es decir, su, la, la información genética, cómo la transmite en forma de ARN. Infecta las células, solo las células que tienen la proteína AC2, esta célula que dice, ah, sí sí, pase compadre. Secuestra la maquinaria celular. Recuerda que el virus es tan simple que él no tiene su propia maquinaria, y no es como una bacteria que puede sintetizar más proteínas porque es más grande. El virus lo que tiene que hacer es llegar como una espía y empezar dentro de la célula a manipularla para producir más virus. Porque él no tiene la capacidad de producir virus porque solo tiene una hojita en su material genético, no tiene un libro como nosotros. Por lo tanto, él secuestra la maquinaria, produce muchos virus, y estos virus se transmiten por gotitas. Y, y es muy efectivo, es muy mortal, pero es muy poco letal. Espero que ya tengan más claro que letalidad se refiere a cuántos que se enferman, mueren de eso, y mortalidad del total de la población, cuántos mueren de esta enfermedad. Entonces, ¿estamos indefensos? ¿Quiere decir que estamos sonados? ¿Este virus va a ganar? No. En la siguiente clase, esto es como continuará, vamos a ver ahora el sistema inmunológico eh, o el sistema inmune. Que son células especializadas en nuestro cuerpo para combatir infecciones. ¿Cómo el sistema inmune reacciona a nuestro a, al virus SARS-CoV-2? Y cuando te, estudiamos lo que es el sistema inmunológico y cómo ataca al virus, vamos a entender, por ejemplo, por qué, hay cierta, por qué lo, lo, los adultos mayores son más susceptibles al virus. Es simplemente porque su sistema inmunológico es un poquito distinto. Y vamos a entender cómo el virus ha hecho eh, acá y al sistema inmune. ¿Qué hace para, que, para pasar desapercibido lo más, lo, lo más posible? ¿Y cómo podemos potenciar la respuesta inmune? Va a ser muy entretenida la clase, se lo le, les prometo que si les gustó esta clase, espero que sí, la que hagan varios conceptos claros, síganme acompañando mientras, por, por eso se llama Ciencia para Todos. Mientras más gente lleguemos, la desinformación va o la, estos links de, 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 de información falsa va a ser más difícil que penetre en gente que sabe. No quiero, no, no les voy a decir que se vacunen ni nada, pero cuando, que tomen decisiones informadas, informadas por, por la comunidad científica o por fuentes confiables. Entonces, con eso termino. Voy a dejar de compartir y voy a prender mi cámara como me están pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por, por la didáctica, por... Um por todas las explicaciones aclaratorias. Eh, claramente es algo para que lo puedan ver en familia, el escuchar, eh, el aprender, el recordar. Fue muy didáctico, muy muy entretenido. Eh, personalmente, eh, traspaso mi, mi impresión. También hay comentarios de agradecimiento por las analogías que realizaste. Muy clara la presentación, así que de, de verdad estamos muy agradecidos. Evelyn, tam, Evelyn también dice... Eh, Perdón, Katherine, que está muy bueno eh, eh, la presentación, eh, buenísimo el, el sistema inmune es la clave, nos comenta Sandra y ahora lo que vamos a hacer es pasar a resolver las preguntas. Hasta el momento tenemos dos preguntas para claro, que. Yo, perdón, sí, yo no. siempre le digo a mis alumnos, nosotros no sabemos todo. Si yo no sé la pregunta. En la siguiente clase le respondo. Eso, eso no sí. le voy a chamullar la respuesta. <laughs> ya, ya, Andrés. Mira, la primera pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje? Lo hace Paulina. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de contagio en un lugar abierto o cerrado? Uh, eh, mira. Eh, hola, Paulina. Es tu pregunta. Si bien suena simple, es muy compleja porque hay muchas variables que tenemos que pensar. Tenemos que pensar primero. Eh, bueno, el, el porcentaje en ambiente abierto es más fácil de responder. Es muy bajo. Yo diría que está en menos del 10%. Es decir, si usted está en un parque eh, o en una playa y las personas que están más cerca de usted están a más de dos metros o más de tres metros, y si están usando mascarilla, la posibilidad de que tengan contagio va a ser cercano a cero. Es decir, no, es, es casi imposible contagiarse de esa manera. Si ahora reducimos el espacio, y, y ahora tenemos, estamos en una playa aglomerada y todavía la gente está usando mascarilla. La posibilidad de infectarnos va a subir más o menos a un 5%. Es decir, todavía 95% de las veces no nos vamos a infectar. Sigue siendo bien bajo la posibilidad de infección. Pero todo cambia. Si la persona está sin mascarilla, ahí ya empieza a ser más complicado. Si la persona está sin mascarilla y cerca. En un ambiente abierto puede ser del 30% 40%, también va a depender, por eso la pregunta es complicada, va a depender de cuánto tiempo está cerca de la persona. No es solamente si una persona está infectada y pasa caminando, no sé, vendiendo, por ejemplo, una persona infectada vendiendo helado, dice, helado helado y pasó cerca, pero pero fue por un por corto periodo de tiempo, disminuye. Entonces, no no le podría dar una respuesta precisa. Sí va a depender de todos estos factores, del distanciamiento social y del uso de mascarilla. Ahora en ambiente cerrado sí es más complicado. En ambiente cerrado, por ejemplo, en el metro eh, hay mucha mayor posibilidad de infectarse. Y no solamente porque estemos más aglomerados, sino porque la gente está usando más las mascarillas. Si la mascarilla está a la altura de la nariz, no va, es como de nuevo dejar la ventana abierta, va a entrar por ahí el virus. Si yo fuese en el metro, yo afortunadamente me fui a Talca, esa fue una de las razones. Yo viví en Santiago mucho tiempo, pero me cargaba la gente, la aglomeración. Y si yo fuese en el metro, yo estaría usando una mascarilla eh, bien puesta y las manos nunca las llevaría a mi, a mi cara, Entonces, sino que trataría de, de tener, por ejemplo, lo que hacen lo, los coreanos, lo encontré súper entretenido. Los coreanos están, eh, los surcoreanos, están abriendo todas las cosas con la mano que no es la, por ejemplo, yo soy diestro. Todo lo que abren cuando salen es con la mano izquierda, porque uno cuando tiende a rascarse con la mano más, que, que más ocupa. Entonces, por ejemplo, se si abre una puerta, la abren con la izquierda y, y como son diestros, esta mano que está contaminada la mantienen lejos de la cara. Entonces, la probabilidad, no, no hay un número exacto, pero la probabilidad de contagiarse en ambiente cerrado va a depender de la ventilación que hay, de la distanciamiento, cuánta gente hay, si están usando mascarillas bien. Si en un ambiente cerrado, por ejemplo, sin uso de mascarillas, como la fiesta de Cachagua y con, eh, y con, eh, si, y, y con sin distanciamiento social, 50-60%, es decir, la mitad de la gente se va a enfermar del virus y si se mantiene por mucha hora la fiesta, toda la gente se va a enfermar porque el virus es muy contagioso. Pero, pero la respuesta es complicada porque no hay, no hay número exacto. Gracias, Andrés. Esteban pregunta si existe algún medicamento que bloquee al virus por medio del AC-2 y qué tan efectivo es. Mira, Esteban, qué buena tu pregunta. No porque tenga la respuesta, sino porque significa que entendiste entendió que el virus entra por AC-2. Por lo tanto, así trabajamos los científicos. Si el virus entra por AC-2, si bloqueamos AC-2, eh, nos mantenemos, el virus no va a poder entrar. Hay... Eh, los estudios de las vacunas han sido súper rápidos y el desarrollo de vacunas. Los estudios para tratamiento son más complicados de hacer porque se requiere una población que esté enferma y, y, contra, y, y probar ahí la población enferma. Cuando uno está sano, está súper abierto a tratarse, a, a vacunarse, pero cuando uno está enfermo, es más complicado los estudios. No, no es tan simple y la población que está enferma es mucho menor siempre a la población que está sana. En otras palabras, hay estudios que están buscando el bloqueo de AC2 como tratamiento, pero no tenemos todavía la información de. Cuánto, qué tan bien ha funcionado. De hecho, eh, lo que más están haciendo, cuando veamos la clase de sistema inmune, vamos a entender lo, cómo están orientando lo, lo, la, los tratamientos para la gente que está enferma. Recuerden que la vacuna es para prevenir la infección. Mientras que la gente que está enferma ya no te sirve la vacuna, lo que te sirve es tratar el virus. Para la gente que está enferma se están buscando potenciador, potenciadores de la respuesta inmune. Hay unos grupos en, en Houston, creo, que lo que le da, le da un montón de citoquinas de proteínas que prende la respuesta inmune para eliminar el virus. Y hay otros que tratan de activar a linfocitos T, vamos a entender que son los linfocitos T en la próxima clase, para eliminar el virus. Pero no he visto ningún resultado sobre de ensayo clínico que muestre el bloqueo del AC2. Pero sí funcionaría. En teoría sí funcionaría y créanme que lo están haciendo. Probablemente en un par de semanas o meses van a salir los resultados y ahí sí van a seguir mejorando los tratamientos y la mortalidad del virus va a seguir bajando, o la letalidad, porque van a ver mejores tratamientos. Gracias. Mira, Agustina pregunta, ¿qué pasa si se juntan todos los virus? Bueno, harían la media fiesta. <laughs> no sé, <laughs> es difícil, es que es como súper subjetivo. Mira Agustina, lo, se ha visto que cuando un virus infecta una célula y otro virus infecta la misma célula, eso puede causar como transformaciones y el virus cambia y se vuelve más infectivo. Eh, es decir, como los virus son tan mutagénicos y pueden cambiar rápidamente, eh, la doble infección de dos virus en una misma célula podría generar cosas nuevas, podría eh, se llama eh, recombinación, podría el virus tomar ciertas cosas de un virus y de otra, y de hecho así se piensa que van eh, infectando cómo pasan los virus, por ejemplo, este virus que parece ser que pasó de un pangolino, de un murciélago al humano, parece ser que agarró características de otro virus. Entonces, eh, la, si bien la respuesta es complicada, porque la, la pregunta eh, qué virus estamos hablando, cuando dos virus infectan una célula, generalmente eso es malo porque pueden ocurrir recombinaciones, pueden crearse nuevas cosas o el virus puede adquirir nuevas características. Pero es muy poco probable que ocurra eso. Déjame ver por aquí, Agustina. Eh, otra pregunta, acá está anónima. ¿Dura más la inmunidad por vacuna o la natural que tenemos los que nos infectamos? Excelente pregunta y la respuesta es no lo sabemos. Pero no lo sabemos por lo siguiente: como el virus lleva tan poco tiempo en nuestro cuerpo, solo ha pasado un año. Lo que se sabe cuando pasó esto, inmediatamente nos, los científicos fueron a estudiar qué pasaba con la gente que, está en, que se enfermó. Y lo que se sabe es que la gente que se enfermó hasta el día de hoy, el porcentaje de reinfección es muy bajo. Es decir, hasta el día de hoy, que ha pasado un año, la gente que se enferma tiene al menos un año de protección a la siguiente reinfección. Eh, no sé si me entiendo, por lo menos no va a desarrollar síntomas. Después vamos a ver la diferencia entre PCR y test rápido, que se refiere mucho a esta pregunta. Pero, en otras palabras, eh, y la vacuna sabemos menos todavía. La vacuna, eh, como se desarrolló hace poco tiempo, sabemos que hasta 53 días, que el último estudio que se hizo, protege. ¿Quiere decir que protege hasta 53 días? No, es como decirle a una persona, yo llevo en Chile cinco años. O sea, ¿tú, tú, te, ¿te vas mañana? No, no, hasta el día de hoy llevo cinco años. Probablemente en cinco años más todavía voy a estar en Chile y va a durar diez. En otras palabras, la vacuna se sabe que tiene un periodo de protección hasta ahora alto, es decir... De nuevo, la gente que se vacuna es muy poco el porcentaje que se enferma y lleva más o menos los estudios ahora demuestran que los siguen todos los días monitoreando, hasta tres meses sigue protegiendo y probablemente va a seguir protegiendo. Lo más probable es que, es que lo que se va a. Esto lo digo en base a otros estudios, se va a comprobar de que las vacunas va a producir mejor protección que la gente que se enferma, porque las vacunas potencian más la respuesta inmune. Entonces, al potenciarse más, generalmente generan mayor protección que una persona que se enferma por un tiempo. Pero está en veremos eh, no sé la gente que se enferma de, 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 del virus del, de, la, de la peste cristal se te da una vez a la vida porque ese virus genera una respuesta inmune que se mantiene por toda nuestra vida y ahí no necesitamos eh, vacuna entonces está todo en veremos lo que sí le puedo decir a la persona la gente que se infectó al menos un año de protección que es lo que se sabe ahora la reinfección es baja y la gente que se vacunó al menos tres meses hasta ahora, pero no quiere decir, al menos, recuerden que no quiere decir que solo tres meses porque los estudios siguen. Solamente se vacunó hace tres meses, entonces está, seguimos monitoreando cuánto tiempo dura la protección. súper buenas las preguntas. ¿eh? Sí, mira, ¿por qué el virus funciona distinto en todos los cuerpos? ¿Tendrá que ver con el sistema inmune? Sandra pregunta eso. Sí, Sandra, exactamente. Eh, sí, eh, eso lo vamos a ver en la, la siguiente clase. Vamos a ver que la respuesta inmune de nosotros es distinta entre, entre, entre personas y dentro de nosotros mismos nuestra respuesta inmune es distinta. Depende de la edad. La respuesta inmune de un niño es distinta a la respuesta inmune de un adulto, más o menos entre 15 y 60 años. Y después de los 60, la respuesta inmune nuevamente es distinta. Y lo que se ha visto es que esta gente, porque el virus está en, es más letal, es decir, mata más gente. Sobre los 60 y particularmente sobre los 80, porque la respuesta inmune es distinta. Pero no quiero entrar en detalle de eso porque necesito explicar varios conceptos de la respuesta inmune antes. Pero sí, la respuesta sí es probablemente por la respuesta inmune. También van a haber otros factores como factores externos, obesidad, eh, 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 fumar, eh, eh, escucha, el ambiente, qué tan contaminado está, pero, pero el sistema inmune va a ser la clave. Claro, mira, voy a hacer la, la última pregunta. Han ido surgiendo más preguntas relacionadas a lo mismo con relación al sistema inmune. Eh, entonces creo que están más apropiadas para la próxima charla. Sí. Dejar los invitados a que se conecten a la charla del día viernes. Voy a, leer, voy a leer la última pregunta, eh, también anónimo. Hola Andrés, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber cómo es la sobrevivencia del virus en superficies, alimentos del supermercado, etcétera. Al comienzo todos lavábamos todo ¿Debemos seguir haciéndolo? Sí, sí, la respuesta es sí. El virus, recuerden que el, el, cuando el virus está fuera de la célula, no está vivo. ¿Se acuerdan que el, el concepto es muy complicado? Porque es como que estuviera muerto, como que estuviera así flotando, pero entra una célula y vuelve a, a activarse. Entonces, lo que se ha visto es que el virus se mantiene infectivo, es decir, se mantiene como intacto, en, 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 dependiendo de la superficie, pero por horas o por días. De hecho, eso fue un estudio que me llamó la atención porque cuando son de ARN se degrada más rápidamente, pero lo que se sabe hasta ahora es que los virus incluso pueden durar días en distintas superficies. Depende si la superficie es porosa o no, si es de madera o, o, de, o, o de mármol. Pero lo que sí recomiendo, como el virus tiene buena sobrevivencia en, y más, más encima es más o menos estable la temperatura, es decir, lo que se pensaba, dijeron, llega el verano, hace calor, el virus se desactiva. No es tan así. El virus es, es, es complicado, no, no es fácil este virus. Se mantiene la superficie inactivo calladito, pero se mantiene en la superficie por un par de días. Por lo tanto, yo se sigue recomendando, yo por lo menos lo hago, es una lata, llega al supermercado, pero limpiamos todo con cloro o con etanol, con cualquier cosa que destruya virus, eh, se limpia un poco y después se guarda. Si usted, no sé, va, va a dejar el computador un mes, en un mes se va a desactivar el virus, no necesita desinfectarlo, depende de, pero si dentro del, va a ocupar algo dentro del periodo de una semana, desinfecte todo sí, el, el, mientras no esté la vacuna eh, para todo y no estén los tratamientos bien desarrollados, todas las medidas de, pre, de prevención son, son necesarias. Listo, Andrés. Muchas gracias. Con eso estamos eh, terminando las preguntas. Voy a invitar a Sandra idealmente si se puede conectar el viernes para que continúe con sus preguntas de la inmunidad y comentarios sí. que, eh, que hacía. Mire, te voy a hacer la última pregunta que acá pregunta Sandra. Eh, ¿Tienes algún consejo en especial Andrés para las personas que eh, que viajan a otros países o dentro del mismo de, de Chile? Oh, a ver, eh, no sé. Hay, bueno, hay que prevenir lugares cerrados donde esté, donde haya mucha circulación de gente. Si usted lo puede evitar, hágalo. En el sentido si va a viajar en un bus, si puede viajar en auto, obviamente mejor auto que bus, pero si va a viajar en bus, trataría de viajar en una hora en que no viaje mucha gente con mascarilla y y ojalá mantener a la distancia social. en aviones igual. En general, si uno puede prevenir los viajes, pues no, 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 haga viaje, no, no, trate de no, 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 igual yo viajado. Eh, si hay que hacer viajes con todas las medidas de seguridad. Es mejor ser majadero en las medidas de seguridad, de lavarse las manos, tratar de no, tocar. Si no, toca algo, no, un no, un no, gel y, y desinfecte. un eso, un alcohol gel es perfecto. El virus no, el el gel no, 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 un corazón, no, 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 tiene no, no, eh, desinfectar, no llevarse mucho la mano a la cara tratar de hacer distanciamiento social si yo voy a hablar con alguien, ahora digo cuando uno hablaba con un amigo hablaba cerquita ahora como que doy un paso para atrás y, y uno más, más o menos mantiene una distancia, cosa de que cuando hable si es que estuviese infectado caiga ahí y no me llegue a mí, ¿entiendes? entonces cualquier medida que busque distanciamiento social eh, o físico eh, mascarilla y lavado de manos con eso debiese estar súper bien y eh, eh, antes de terminar yo también por favor invitarlo eh, mientras más gente lleguemos mejor la clase la pueden revisar si tienen alguna duda, si tienen duda y vemos que tienen más dudas, podemos dejar el email más adelante para que no se me llenen tampoco de, de preguntas, ir y, y, y respondiendo o hacer quizá una clase final donde se respondan solo dudas, pero mientras más gente lleguemos, mejor. Así que si usted, eh, como decía la canción de Pipiripao, quizás muchos no conocen, pero invita a tus papás, hermanos y abuelitos, si pueden invitar a la mayor cantidad de gente, eh, se lo agradecería para, 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 para que el mensaje se extienda y luchar contra la desinformación. Muchas gracias Andrés, muchas gracias por, eh, por la clase. Eh, acá hay muchos saludos igual, muchas gracias por la exposición. Te están viendo desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Estás es internacional Andrés. Eh, agradecer eh, la, la información para tomar decisiones y opinar informado, que, que es lo claro. esencial para, para todos. Dejarlos a todos invitados para la charla del día viernes. Puse, volví a publicar eh, eh, por las publicaciones el link de acceso directo. Eh, supongamos que alguno de ustedes quiere volver a ver la charla, recomendársela a un amigo, verlo con los familiares, a lo mejor por horario de trabajo, no podían. La charla de hoy día la pueden volver a ver con el mismo link. Con el mismo link ustedes entran y vuelvan a ver toda la, la charla. Aproximadamente está abierta una semana. Puede que esté un poquito más, pero les puedo asegurar que una semana está abierta por si es que alguien eh, quiere recomendar la charla y para que nos continúen acompañando este viernes y la próxima semana también miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos los asistentes, una gran audiencia y los esperamos este día viernes 22. Gracias y mucho ánimo, arriba al ánimo que ya va a pasar todo esto. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.